En esta nueva edición que estamos proponiendo, nuevamente trae para los jóvenes de las escuelas secundarias una propuesta que trasciende la mera información acerca de las distintas carreras que tiene la UNER. En el UNER te muestra, los jóvenes y los adolescentes que puedan visitarla o el público en general que pueda visitar la muestra, también puede participar de distintas actividades y distintas presentaciones de proyectos, de extensión, de cátedra, de investigación, y con eso cumplimos el objetivo que nos proponemos cuando organizamos la muestra, que es hacer llegar y hacer conocer las distintas producciones y las distintas actividades que la Universidad Nacional de Entre Ríos se llevan a cabo. Para mí fue muy lindo el tema de la charla, ya que nos orientaron un poco, que nos dieron los folletos para guiarnos las carreras, también nos sirve mucho porque hay algunas personas que todavía no tienen muy decidido qué van a estudiar, aunque estén en algunas orientaciones en la escuela. Me parece que está bueno que desde antes que nosotros terminemos la secundaria nos vayan incitando a que sigamos nuestros estudios y que todas las facultades se encarguen, ¿no es cierto?, de darnos y proporcionarnos la información necesaria como para que nosotros después estudiemos. Estoy muy en duda, pero con esto espero que orientarme más y saber qué puedo hacer. Sí sirve para orientar a los alumnos que todavía no decidieron en qué elegir, porque la verdad te ayuda mucho. La verdad que estos talleres están buenísimos para saber. Yo todavía no sé qué estudiar, pero son muy interesantes y está bueno para todos nosotros. Tengo pensado estudiar kinesiología en Villaguay y la verdad que sí es muy interesante porque ayuda a muchos chicos que todavía no han decidido su carrera, ayuda mucho a orientarlos y a saber qué camino tomar. Estamos yendo a taller y todo eso para poder guiarnos y sí sirven, porque venía a la carpa y vas preguntando y te van interesando algunos temas que no conocías y bueno, gracias a esto vos te vas interesando y vas entendiendo algunas cosas. Me parece muy interesante, sobre todo para los chicos que están a cargo mío, que son de quinto año, como para que ya vayan pensando y replanteando qué van a hacer en el próximo año y cómo van a organizar o proyectar su vida de aquí en más también. Estuvieron recorriendo y viendo las carreras, así que creo que van a poder reflexionar un poco después de todo esto. Algunos chicos con los que he estado hablando están decididos ya, otros están con dudas, por eso pidieron algunos folletos como para ir evaluando, pero en general creo que ya están bastante decididos, la tienen algunos bastante clara como para ver cómo van a seguir. En esta edición 2014 nos acompañan el Museo Interactivo de Ciencias, que bueno, forma parte de la UNER, y también bueno, el INAUBEPRO, con toda su propuesta e información acerca de becas provinciales y servicios, el INADI y también el Ministerio de Salud, que tiene una actividad, un taller sobre prevención de accidentes viales. Para nosotros es importante como museo participar de las muestras de la universidad porque es una forma de visualizar el museo, que es una propuesta para niños, para jóvenes, es una manera de jugar a la ciencia y aprender la ciencia jugando, entonces esa es nuestra propuesta. Trajimos varios módulos de los interactivos que explican diferentes cosas y dos propuestas que tenemos al aire libre, que una es un tallercito de papel reciclado y la otra es el armado del domo. Estuve en la parte de las estructuras, y me interesó, por ejemplo, la parte en la que estaba lo de la electricidad, por ejemplo, y de los medidores y demás. Me pareció interesante y llamativo el tema del museo interactivo.
También la idea es tener estos distintos talleres y actividades para que ir a una feria de carreras no se transforme solo en juntar información de folletos que a veces ni se leen o se leen después, y se pueda vivenciar un poco los servicios, las oportunidades y todo lo que puede mostrar y presentarle al ingresante la universidad pública.